Bienvenidos a Metrópolis. Empezamos el programa con muchísima energía y contentos de estar en sus casas compartiendo toda la información cultural. A veces nos encontramos con los artistas y nos preguntan qué tengo que hacer para salir en Metrópolis o para que mi evento se vea en el programa. Es muy simple. Ustedes nos escriben al correo electrónico o también nos pueden enviar un mensaje a través de las redes sociales y nosotros gustosos iremos a cubrir el evento. Ahora sí estamos todos preparados porque Metrópolis empieza así. Y que importa, todo ríen, todos gozan bajo esperas que esperan. ¿Estás bien o estás mal? ¿Qué tal, amigos? Somos John y Nani y les vamos a enseñar un poco de lo que es freestyle. Yo me acuerdo que la primera vez vi el video de Ronaldinho, que fue en Yoga Bonito, que hizo su pirueta, y yo decía, wow, Ronaldinho es un crack, es mi ídolo. Y me inspiró y hasta que estaba haciendo vuelta al mundo, y hasta que una vez, en primera, en chiripa, se puede decir, en jerga, disculpa, me salió. Y ahí es donde me animó más a hacer. Y ahí me estaba metiendo presión a hacer 2, 3, 4. Bueno, el freestyle consiste en hacer dominadas con el balón, tratar sin que se te caiga. Pero también puedes hacer trucos con los pies, o sea, el balón en el suelo, que se llama grounds. Ground move. De ahí también está el upper, como dijo, el lower. Y otro estilo también es con las manos, que es el basket, como el basket. Y pues, no, esos son algunas variedades dentro del freestyle fútbol. Cada 2 años hay una competencia que lo realiza una empresa, y lo cual esa competencia sirve para clasificar al mundial. Nosotros, como asociación de Peruvian Army Freestyle y Freestyle Football Quality Sport, nosotros hacemos meeting, reuniones de muchachos que también practican esto, nuevos y antiguos. Por lo tanto, nosotros invitamos a los muchachos, a los nuevos, no importa que no tengan pelota, nosotros se lo prestamos, solamente que tenga ganas de estar ahí, ganas de dominar la pelota, fuerza de voluntad, bienvenido. Espero que les haya gustado el deporte llamado freestyle fútbol, y ya tienen nuestra página fanpage, con eso nos puedes contactar. Bien, gracias por su apoyo, gracias a Metrópolis que nos está haciendo esta entrevista y nada, muchas gracias. Go, yo. Hola, soy César Paredes y voy a hablarles de lo que es la pintura 3D, técnicamente conocida como anamorfosis. Bueno, yo soy un artista plástico especializado en anamorfosis. La anamorfosis es una técnica muy antigua del Renacimiento que se ha refrescado a estos últimos 30 años llevándole al suelo, cosa que no se hacía en el Renacimiento o no hay registros de eso. Bueno, la anamorfosis es una imagen deformada muy adrede, para que de primer momento no se entienda. La imagen está hecha especialmente para ser vista desde un solo eje, un solo ángulo. Esto lo utilizó Miguel Ángel en la Capilla de Sixtina para que la gente, al levantar la cabeza, pueda ver las esculturas saliendo, pero en realidad son pinturas muy alargadas. En la investigación que hago, en la gente que conozco, he visto a
o bueno, he leído a Kurt Wenner, que cuenta que él estando en la Capilla Sixtina, en los andamios, pudo ver las imágenes alargadas. Esta persona, Kurt Wenner, es quien trajo esto a nuestra época. El festival más antiguo en el mundo que reúne a la gente que se especializa en esto, a la gente que hace pintura pavimental, es en Italia, en el norte de Milán, en el Grazie di Curtatone, en Mantova. Año a año van 150 artistas de todas partes del mundo. Hay artistas del Medio Oriente, de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Bueno, amigos, los invito a conocer más de este arte. Entren a www.cesarparedespacora.com y a las personas que quieran aprender y a las instituciones y empresas que quieran involucrarse con este festival, escriban por favor a cparedespacora@gmail.com.